Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos del Escalofrío, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz y nuevamente estamos pues listísimos para contarles una anécdota. Fíjense que me pasó hace algunos años, hace aproximadamente unos 15 años, y es que nos encontramos ubicados en uno de los lugares pues más representativos de la Ciudad de México, representativos en muchos sentidos, pero fíjense que justamente lo que estamos viendo detrás de mí es la unidad llamada, la unidad habitacional llamada Nonoalco Tlatelolco. Esta unidad, bueno, ha sido marcada por una cantidad de sucesos tremendos, pero lo que yo les voy a contar el día de hoy es lo que sucedió, como les decía, hace aproximadamente unos 15 años, que un amigo mío que se llama Leo y a quien le mando un saludo, vino a rentar un departamento, el departamento número 702, que está justamente detrás de mí y que se llama el edificio Cuauhtémoc. Fíjense que este edificio pues es de los que quedaron en pie después de aquel terrible terremoto que hubo en la Ciudad de México en el año de 1985. Esta unidad, de hecho, pues fue marcada por la tragedia en esa época y también por algunas otras, pero en esa época, en 1985, un edificio de igual tamaño de este que está aquí, llamado el edificio Nuevo León, colapsó totalmente y pues la mayoría de las personas, si no es que todas, perdieron la vida. Entonces resulta que este amigo mío llamado Leo viene con su pareja, con su esposa, a rentar el departamento número 702. Bueno, hacen el trato, firman el contrato y demás. Todo muy bien. Llega la pareja de mis amigos, pues obviamente a revisar cómo estaba el departamento, pues a ver las paredes, el color que no les gustaba y demás. Y bueno, pues empiezan ellos ya a hacer los preparativos para trasladarse a vivir a este departamento número 702. Pues resulta que la chica, su esposa, se da cuenta que en la pared de una de las habitaciones había unas manitas marcadas como unas manitas de niño. Entonces, pues no le dieron importancia porque ellos pensaron que el matrimonio que había rentado ese departamento anteriormente, pues probablemente había tenido chiquillos en el departamento, en la habitación, y probablemente pues se ponían a jugar con sus crayolas, con sus acuarelas y demás, y pues marcaron las manitas. Entonces, cuando ellos comienzan a arreglar el departamento para trasladarse a vivir aquí, pues obviamente pintan, ¿no? Ya del color que a ellos les gustaba y todo, y dejarlo muy bonito. Bueno, pues empiezan a pintarlo y las manitas obviamente desaparecen, ya no se vieron. Siguen pintando la cocina, el baño, la otra recámara y demás. Pues esperan a que la pintura seque para obviamente darle la siguiente mano de pintura. Regresan al otro día y ¿cuál va siendo la sorpresa? Que todos los detalles que estaban, digamos, las paredes sucias, manchadas y demás, todo eso se borró. No había problema porque pues finalmente ya lo habían pintado. El asunto vino y la sorpresa vino cuando entran a la habitación donde estaban marcadas las manitas. Bueno, pues ustedes hagan de cuenta que las manitas las habían vuelto a pintar sobre la pintura nueva. Les causó mucha extrañeza, les causó mucha sorpresa. Inmediatamente destapan el bote de pintura y empiezan a taparla, ¿no? Porque pues ahí hasta como que, como el nombre del programa lo dice, les dio escalofrío. Entonces empiezan a pintar nuevamente las paredes con la pintura y se tapan las manitas. Empiezan a traer cosas, sus muebles, sus ropas, sus adornitos que iban a poner, esperando mientras que se secara la pintura. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que las manitas vuelven a surgir y volvieron a pintar. Bueno, esto lo hicieron y lo repitieron como 5 o 6 veces. Pintar la pared y las manitas resurgían. Pintaban la pared y las manitas resurgían. Entonces, pues es cuando ellos empiezan a preguntarse qué pudo haber pasado o qué sucedió en este lugar como para que las manitas comenzaran a plasmarse. Ahora, las manitas eran unas manitas pequeñitas, ¿eh? Como de un, me cuenta mi amigo que unas manitas como de un niño de 4 o 5 años, más o menos. Entonces empezaban a salir y a salir y a salir y a salir. Pues obviamente cuando empiezan ya mis amigos a tener relación con sus vecinos, con la gente, empezaron a preguntar, oye, fíjate que
mí me pasa esto en esta habitación. Ah, no, no te preocupes, es del niñito que quedó ahí. ¿Cómo? ¿De cuál niñito? Bueno, pues resulta que cuando ocurre este terremoto de 8.1 grados en la Ciudad de México, aquel 19 de septiembre de 1985, pues la mamá de este chiquillo que vivía en ese entonces en ese departamento no estaba, ¿no? Estaba, creo yo que solamente estaba el papá. Este edificio, como la mayoría de los edificios altos, como albergan muchísimos departamentos, hay mucha gente viviendo ahí, tienen unos tubos que bajan departamento por departamento con la basura. Entonces, desde el departamento donde ustedes vivan, ustedes nada más levantan como una portuezuela y entonces dejan caer la basura y cae al contenedor, a la planta baja. Entonces todo el mundo por ahí tira la basura y todo el mundo por ahí echa sus bolsas y el contenedor cae. Desde el último piso hasta el primer piso es la forma en la que los vecinos recolectan la basura. Ya después pasa el camión y se la llevan. Pues se dice, lo que se comenta, es que este niñito estaba pues ya despierto a la hora que ocurre el movimiento. Y ustedes nada más imagínense sentir un movimiento tan fuerte, entra uno en pánico. Y entonces el niñito quería salir y no pudo, se quedó atrapado en el departamento. Y fue tanto el miedo, fue tanto el susto de lo que este niñito sintió, que cuentan que se aventó por este contenedor, por este tubo que es por donde viaja la basura, y no se volvió a saber nunca de él. No se sabe si llegó vivo a la parte de abajo, no se sabe si se quedó atorado, no se sabe en realidad qué fue lo que sucedió con este chiquito. Y entonces, porque obviamente toda la atención posterior al terremoto se centró en todos los edificios que sufrieron daños, en el edificio Nuevo León que había que se cayó totalmente, entonces no le dieron importancia a este suceso, y este chiquito pues nunca se supo en dónde quedó, nunca se encontró, nunca fue localizado. Entonces, lo que se cuenta y lo que se dice es que las manitas de que aparecen en ese departamento número 702, justamente son las manitas del niñito que pues obviamente quedó en pena. Aparentemente, pues lo que se llegó a saber después es que el chiquito sí murió, y pues es lo que resulta. Entonces, este niño pues aparece no nada más en ese departamento, sino en muchos de los departamentos de este edificio Cuauhtémoc, y lo que tuvieron que hacer mis amigos pues fue incumplir el contrato, no se sintieron a gusto, ellos tuvieron que desalojar el lugar, y pues hoy viven felizmente en otro sitio. Pero lo que sucede aquí no nada más fue algo que vivieron ellos, es algo que mucha de la gente que ha estado viviendo en este lugar ha sentido la energía, ha visto cosas, han visto al niño, vuelven a salir las manitas en uno o en otro departamento. En fin, este pequeñito siempre se hace presente en esto que es la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Entonces, historias aquí, pues vamos a encontrar muchísimas, pero que a mí me consten y que yo haya visto y que pues yo haya sido parte de, pues ha sido la historia del niñito con las manitas que las plasmaba en el departamento número 702. Esto ha sido todo, amigos del Escalofrío. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si ustedes conocen alguna historia o alguna leyenda que sepan y que quieren que la compartamos, pues háganosla llegar a través de las redes sociales, y por supuesto que nosotros estaremos encantados de visitarlas. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Esto ha sido El Escalofrío.